Sean a una emisión más de este su programa cómico, mágico, cultural, Flor de Piña. El día de hoy teníamos una visita programada, desafortunadamente pues no se pudo llevar a cabo, pero estamos aquí en el estudio, vamos a platicar de... Vamos a platicar de chismes, de más chismes, de videos virales. Así es, vamos a platicar de videos virales, exactamente. Señores, de por qué el día de ayer con la pinche aguacero, el concierto de Billie Eilish, se fue a la chingada. Sí, mi querida Nan está atrás de producción, ayudándonos como siempre. Mi querida Nan, ¿cómo estás? Bien, contenta, feliz de verlas, porque ya los extrañaba. Así es, señores, llevamos como 15, 20 días de asueto. Nos valió madre el programa, pero aquí estamos de vuelta, mi carnal Manuel. Así es, ahí andábamos en una misión especial por allá en los rumbos de Oaxaca, también vimos quién anda por allá. Entonces hay mucho material que compartirles en estos días. Así es, mi carnal, cuéntale a la banda, ¿qué pedo? ¿Qué andabas haciendo en la Oaxaca la Bella? Pues fuimos invitados allá a un municipio que se llama San Martín, en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Andábamos por ahí cubriendo la fiesta patronal en honor a la Preciosa Sangre de Cristo, una fiesta de hace muchos años, un Cristo que tiene más de 300 años de antigüedad. Entonces, una fiesta muy religiosa, totalmente diferente a las que tenemos aquí en la Ciudad de México. Es un tema muy religioso, sí hay un tema de fiesta, hay un tema de calenda, de luces, de bandas, de muñecos, de todo. Super padre, y gracias a la gente que lo estuvo atendiendo por ahí. Vamos a compartirles en unos días ya los videos editados y también muchísimas fotos que por ahí tenemos, ¿no? Gracias por los refrescos fríos que nos dieron y mareaban muy feo a las 12 del día. Así es, la banda, este canal se fue a Oaxaca, no nos invitó a la demás producción del programa, le valió madre. No, él se largó, dijo Flor de Piña va, pero somos todos. Mi querida Nan, ¿tú fuiste invitada, requerida? No. No, ok, este puto va a pagar las facturas ahorita y va a pagar los tacos solamente por no habernos invitado. No, fue la comisión de la Magdalena, quién sabe por qué. Esos no sé ni qué pitos tocan aquí, pero, ¿no? Pero fueron. Es que dicen que ocuparon tu lugar. Ya me calenté. La chingó a su madre el asunto. Ya, mire, cuando me volteo la gorra es porque me caliento. Así es, señores, la neta es que esta semana estamos previos a la Semana Santa, mi canal Manuel. Así es. Un tema, pues, culturalmente de mucha ambientación. Tenemos música de ambiente de Semana Santa. Señor, tú me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. ¡Sí, dígale, cabrón! Ok, se ganó la risa. Este canal se le perdió, ¿no? Pero la próxima semana es Semana Santa, día de asueto para mucha banda. La neta es que mucha banda va a descansar jueves, viernes santo, y súbele el sábado de gloria y domingo de resurrección y curación de la cruda para regresar a la activación laboral. ¿Eso es playlist de Semana Santa, mi querido Nan? Lo mejor para Semana Santa. Oh, tenemos eso. Ay, esto suena como a los temerarios, pero no sé qué pedo. Así es, señores, la neta es que tenemos el día de hoy, mi querido Nan, un programa de Semana Santa para que... Está mi vida, señor. Por la segunda. ¡Pues la sangre de Cristo tiene poder! No, es cierto, digo, esto es puro coto. La neta es que la gente que es creyente a estos asuntos, o sea, lo toma con mucho respeto. Empezamos la próxima semana con el jueves de... la última cena es el próximo jueves, mi querida Nan. ¿Tú cómo ves estos asuntos? Pues bien, tú lo decías, creo que hay mucha gente que sí es muy católica y gracias, que le gusta como mucho esta parte de la Semana Santa y que sí respeta como mucho la Semana Santa, pero ya son menos a los que realmente pues disfrutamos la Semana Santa porque descansamos, nada más, ¿no? Pero no porque realmente acudamos a la iglesia o a un vía crucis o hagamos esta parte de no comer carne y etc. Así es, señores, recuerden que estamos en la parte de la vigilia. Exactamente, ¿no? Sí, la Semana Santa es la parte final de los cuaresma. La cuaresma es el miércoles de ceniza y termina con el domingo de resurrección. Así es. La fin de semana. Este domingo tenemos una de las principales características de la religión, es que es el domingo de Ramos. ¿Este domingo? Este domingo. Ramazos en la espalda. Van a cambiar los látigos por ramas. Esperemos que pues no quede muy marcada la señora, ¿no? O el señor. Exactamente, digo, simboliza la entrada de Jesús a la ciudad sagrada. Así es, señores. Jebús hizo su entrada triunfal ahí a la ciudad. ¿Cuál ciudad, Carmen? De Jerusalén. De Jerusalén.
pendejo. Disculpe, maestro, el pendejo, hay cosas que no me sé a detalle, ¿no? Estamos de cadencia. Sí, sí, no sé cómo, a qué hora entró y qué día exactamente, no lo sé. Pero de que había palmas. La palma es porque en el lugar donde se encontraba era la planta más común. Es por eso que arrancaba las palmas de los lugares. Las palmas, No, esas no, ok. Entonces, señores, la neta es que la entrada de Jebús al pueblo de Jebús, su entrada victoriosa, ¿no? Digamos que fue así como cuando entró el peje al Zócalo, más o menos, de ese estilo, ¿no? Algo así, ¿no? Pues algo así. Algo así, ¿no? Es como cuando llega el IRRA Transistor y todos le aplauden, así más o menos. Así, la entrada triunfal después de haber ganado los avances que tenías como candidato. Así es, exactamente. Así cuando me recibían en los Dinamos, los comuneros, así hace la entrada a Jebús. Saludos, comuneros. Saludos a... Te vamos a tocar ese tema, putos comuneros. No se me despeguen, putos. Pero, tenemos invitación la próxima semana, mi carnal. Sí, la próxima semana nos hizo una invitación al equipo de Vivanco. Vamos a estar por ahí transmitiendo el jueves lo que es el día de la última cena. O sea, se me fue. Gracias a la barra. Trabajó la secretaria, ¿viste? Sí, trabajó la secretaria. No sé qué pinche privilegio goza que viaja a Oaxaca todo pagado. ¿En mi lugar? Yo que... así nos conocemos, pendejo, y no me llevas. Entonces, Ancina, así, mira, todavía el moquito nos escurría. Entonces, la neta es que el próximo jueves tenemos visita con los canales de Vivanco, que están aquí en la Magdalena Atlitic. Exactamente, ese grupo representativo que hace la Semana Santa. Así es. Tiene muchos años por ahí ellos organizando esta parte de la representación, la cual empieza este domingo y culmina el siguiente, el domingo de la Resurrección. Así es que este domingo también va a haber representación en la Magdalena. Este domingo se instala lo que es el Domingo de Ramos. Ok, ¿van a hacer su recorrido desde la cañera hasta la iglesia o no va a haber recorrido este domingo? Uno sí es así, es el que hace la iglesia como tal. Ajá. Hacen un recorrido que sale de la cañada hacia la parroquia. ¿Ves cómo no estoy tan pendejo? No me llevaste a Oaxaca. Exacto. Claro. Entonces, el punto es que, Vivanco, etiquétamelos tú, señorita secretaria, etiquétame a Vivanco, por favor. Okay. Para que sepan que la próxima semana vamos a llegar. Y, a mí me gustan los de suadero. A ti, mi querida Nan. También, Nan, mi querida suadero. Carnitas, ya estamos hasta acá de carnitas. Carnitas, no, por favor, porque viene San Bernabé, viene la Magdalena y todo ese pedo. Y no, carnitas está el huevo. Pues no queremos carnitas. ¿Y te gustaba de qué? ¿Pastor? Pastorcito con piña. Hay un mixto, ¿no? Un campechanón. Ahí que nos hagan ahí algo bonito. Y, pues vamos a estar transmitiéndoles todos los pormenores de la última cena, de que si acá el otro carnal lo vendió por cuánto y... De 40 monedas de plata. Y si, de orégano. ¿Eran de oro, no, mi querido? Eran de plata. ¿Eran de plata? Eran 40 monedas de plata. Uy, hasta pendejo, la plata está bien barata ahorita. Entonces, la neta es que vamos a conocer a los carnales. Digo, Vivanco ya estuvo por aquí hace algunos años. Apenas vino también, ¿no? ¿Estuvo contigo, Rana? Sí, hace como un mes aproximadamente. ¿Y ya cambiaron al nazareno o sigue siendo el mismo pagano? Es el mismo nazareno. Otro güey que ya se hizo cacique de ahí. Bueno, saludos a mis carnales. Yo propongo que el IRRA sea el próximo Jebús. Yo propongo que el IRRA sea el próximo Jebús. Yo me propongo para el próximo año, mi querida Nan. No. Imagínate el IRRA de no, nazareno. Yo te doy tus latigazos, güey. Imagínate, vas a tener mucha Magdalena, chili. No, imagínate, no, cuánta pinche, no manches. Ahí sí no van a actuar, güey. No, va a aparecer el alcaldesa milaneso ahí, haciendo, no, señores. No, pero no hay pedo, así, mientras más Magdalenas haya, pues más le va a entrar a la iglesia, ¿no, canal? Exactamente. Más van a dejar ahí su cooperancia. Pasas con tu calacito para que dejen ahí su diezmo. Sí, nada más voy a hacer unos días antes mi testamento, porque si me ando quedando ahí clavado, sí, ya valió madre. Sí. Ya, si ya no bajo, ya me hacen un altar aquí en Transistor, para que cada que vengan se persinen con el IRRA. San IRRA de Nazareno. San IRRA de Jerusalén. Así es, señores, la próxima semana empieza Semana Santa, y también, como es costumbre aquí en la Magdalena, digo, y en todos lados de la Ciudad de México, los famosos chalmeros, mi carnal. Así es. En específico en esta fecha, para esta zona, porque hay otras partes de la ciudad, un ejemplo como Xochimilco, toda la parte de Iztapalapa, que tienen sus fechas muy concretas para ir a Chalma, ellos hacen una fiesta también ahí en Chalma, pero esta Semana Santa la mayoría de la gente es cuando cruzan todo el bosque, nos vamos caminando hasta el santuario del Señor de Chalma, ¿no? Así es, suben por ahí por los Dinamos, cruzan a la Jusco,
y bajan a... ¿Qué pueblo? ¿Cómo se llama, mi querido Nan? ¿Tú, mi canal, tú sabes? No, yo no creo. ¿A dónde bajan? ¿No? Jalatlaco, llegan y ya de ahí para el Real, a Chalma. Que la neta, pues sí se avientan un día y medio, ¿no? Algo así. La gente que ama... Cabrero, cuéntanos cómo te has ido caminando. A ver, tenemos un testimonio en vivo. A ver, ¿tú has ido a Chalma? No, sí. Buen pedo, ¿sí? ¿Y qué pedo? ¿Cómo está el recorrido? Está pesado. No te puedes llevar pantalón porque te rozas, botas, pues, muy cómodas porque no te salen ampollas. Está muy complicado para irte caminando. ¿Cuánto tiempo hacen ahí? Depende también. Si te la avientas, hay personas que se la avientan un día. Caminando, así sin parar, así de... Y hay gente que se para a descansar como tal. Unas 3-4 horas y se sigue caminando. Pero sí está fuerte. Tengo que meter a tener una semana completa. Pero depende buscar. Enrique Ramos es uno de los... Enrique Ramos, el hermano lobo. El hermano Enrique un día nos invitó con los lobos a Chamba, pero no pudimos. ¿Ese canal sí va? Pero él sí, sí va, sí, es cierto. Sí, díganos, Enrique, ¿cuánto tiempo estás caminando? De hecho, hace un año nos invitó, ¿no? Hace 2 años. Este año también. Y creo que por el ajusco llegas más rápido. O sea, por eso que llegas, no cruzas todo el, como tal, el monte, lo que sea, llegas en horas prácticamente por el ajusco. Sí, por el ajusco llegas muy rápido. Ahí está, señores, la neta, digo, aquí se acostumbra eso en la Magdalena Contreras porque mucha gente también acostumbra a regalar ahí agua en lo que es de entrada a los dinamos o una frutita o algo así para que se vayan a... Se lo lleve, ¿no, mi canal? No sé, yo no he visto eso. ¿Sí? ¿No lo han visto? Pues es que ustedes no... No. Muy de contraste. Pues muy de contraste, pero pues no. Ahí les encargo, cabrones. Yo he visto eso en Semana Santa, sí, en Semana Santa. Ah, que gente de saca sus naranjas, su rollo y regala también, ¿no? Pero claro, esto súmenle que el cristiano y el pagano que lleva la imagen cargando en el lomo, ¿no? Sí, llevan porque su cuadrito. Los chalmeros llevan desde unos nichos muy chiquitos. Ajá. Hasta unos nichos tamaño real, ¿no? Sí, la neta es que sí, la neta es que la devoción al señor de Chalma es muy grande en mucha gente, ¿no? La neta sí, es que mucha gente. Jala mucha gente ese templo. ¿En qué municipio está? En Chalma es el municipio. ¿Pero cómo se llama el municipio este? Es Lerma, ¿no? Creo que es Lerma. No, Lerma es ahí en la Marquesa. Ahorita mi querido no, sí, lo va a investigar. Es un pueblito antes de Malinalco. Yo conozco Malinalco nomás por las pinches truchas. Malinalco, sí. Es un pueblo antes de Malinalco, pero creo que según yo se llama como tal, debe ser Chalma o Malinalco, ese. No sé, el chiste es que si tienen oportunidad de vivir la experiencia de irse caminando a Chalma, yo no se las recomiendo. Pero si tienen ganas y es mucha su fe, vayan. Sí. ¿No? Yo en lo particular cuidé al santuario del señor Chalma, pero en vehículo, caminando no. Sí, pero no, sí, no. O sea, sí es admirable porque vas en la carretera, por ejemplo, y vas a toda la gente que viene en peregrinación. Sí, no, es una... Y sí, sí, una... Sí les ves las caras de no madre. Sí, neta, sí veo que de repente llegan allá a la huehuete y creo que ahí es donde descansan, ¿no? Y se bañan y todo el rollo. Ahí en el, como que en la entrada del turístico, del tianguis, ya que hay los locales tirados en las banquetas, parecen teporochos. Sí. Pero no es mal pedo, digo, con la gente que va, la neta es que... O sea, sí están destruidos, güey, o sea... Cabrón. Sí está así... Aparte, ahí es Malinalco, ¿no? ¿Malinalco? Sí, ¿Malinalco? Ok. Sí, no está tan perdido. Ok, Malinalco. Malinalco, la zona de Chalma, porque Malinalco, la zona fresa, pues ya es otra parte, ¿no? Sí, de hecho, sí. Es otro... Sí, pues, si tienen oportunidad de ir también al campo de golf de Malinalco, muy recomendable, cara. Muy recomendable. También el centro de Malinalco está muy padre, ¿eh? O sea, sí, la zona arqueológica, si les quedan ganas de subir a la pirámide y pueden subir, también vale mucho la pena, los domingos no cobran. De martes a sábado creo que son como 100 baros por chompeta. ¿Ah, sí? Sí, carnal, sí, carnal. Y las truchas ahí junto al río para que metan las patitas al río. Yo siempre lo hago. Siempre escojo una mesa ahí junto al río para meter las patas. Ven, pinche helada al agua. Pero metan las patas. ¿No? ¿Tiene la trucha? La trucha se pesca de lo que trae, sí, el río, sí, de las patas. Sí, la trucha me agarra el dedo y ya, ¡ay, chingue trucha!, ¿no? La neta es que ahí yo chance como de agarrar su truchita, de ir a comprarlas como vivas. ¿No? Ahí a la, sí, la que te gusta, ¿no? La que te gusta y te la llevas y ya te la preparan en los puestos, o en los puestos ya la venden la trucha ya empapelada, ah, chida, chingona. Safo, no soy muy harto de las truchas. No, pues es que no hay otra cosa, güey, es eso, comes huevo con jamón allá. Huevito con jamón. No, o sea, no, pues vas tan lejos, vas a Oaxaca para huevo con jamón, cabrón. Señores, así hay unos chapulitos ahí, por cierto. ¿Y no, qué nos trajiste de Oaxaca, perro? Se me olvidó la botella de mezcal, pero sí. Carnal, señores, recuerden que esto es un programa cómico, mágico, cultural. Aquí no se dicen improperios. No. Aquí no se dicen improperios, pero el día de hoy te lo ganaste, culero. No, me llevaste a Oaxaca. Y todo por eso, mi querida Nan, ¿qué rola nos vas a poner? Algo de la playlist de Semana Santa, pero ya no tan religiosa. Ok, ya no tan de golpe de pecho. Sí, vamos a hacerlo con Semana Santa. Perdona, tu pueblo. Alberca y Sol, así se llama. Ah, Sol, Arena y Mar de Luis Miguel, ok. El buen Enrique Ramos, saludos mis grandes amigos.
Saludos al hermano Lobo que nos hizo el favor de regalarnos. Miren, aquí tenemos al Lobito. Todavía mi canal, hermano Lobo. Un saludo, mi hermano. Esperemos que te vaya bien en tu travesía. Chalma, dinos qué pedo, qué show, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro amigo Enrique siempre anda allá en Chalma. No sé si esta yo vaya a ir, pero sí, este, sí se aplica. Todos los lobos van cruzando el... Eso me salió. ¿Eso es el Acapulco Tropical? ¿Es el Acapulco Tropical? Pero es como en Acapulco ese pedo, ¿no? No sé. Es que es, así vas a ver a toda la gente chilanga en Acapulco la próxima semana. Acapulco va a estar hasta su puta madre. Veracruz. Señores, no se metan a las bajadas de agua del pinche cerro, por favor. Hay cada video en el internet que están ahí jugando los chamacos. No los metan ahí. No sé si el mismo video que decían, o les dices tú a los chilenos. Sí, los o les dices tú, porque... Oiga, acaban de llegar. ¿Qué, amiga? ¿Qué pasó? Que se los voy a mandar para que ustedes, porque nos pregunta gente del público. ¿Qué nos pregunta? Nos acaban de mandar en el grupo de una manifestación según masiva que va a haber el 31, que qué tan cierto es eso. ¿El 31 de qué, mi querida Nan? De marzo. No, de transportistas, comerciantes y asociaciones civiles, realizaremos una manifestación pacífica masiva partiendo de diferentes puntos del Estado de México a rumbo al Zócalo para manifestar repudio contra la fabricación de delitos de parte de la Fiscalía de Justicia. Ok. Yo hoy sí tengo un tema y otra les voy a decir. Saludos, dice Luz Trejo. Tía, saludos, salúdenme a todas por allá. Este, Ed Torres, saludos para Viani, dice ahí. No sé si alcanzo a ver bien. Mi querida Nan, Viani, Blani. Pero dice Ed Torres, saludos, saludos, mi querido Ed Torres. Enrique Ramos, hacemos un día completo. Salimos el jueves a las 5 de la mañana y vamos llegando el viernes como a las 8 de la noche. ¡Chingueso! O sea, jueves a las 5 de la mañana, o sea, haces día y medio, güey. Sí, cabrón. No mames, o sea, Enrique horas, Ramos. 15 horas. 15 horas, ¿no? No mames, 15 horas, güey. Salen el jueves a las 5 de la mañana, güey. Ah, 20. Y llegan el viernes a las 8 de la noche, güey. Ahí dice AM. ¿AM? Ah, perdón. AM. O sea, haces 24, 25 horas. Ok, 25 horas. Perdón, no vi bien, no vi bien. Disculpen ustedes. Soy ciego y pendejo. Sí, ¿Qué tan rápido caminas? 15 horas, ¿no? 15 horas son las que hacen. Y luego, ¿qué viene? La ya del viernes, el sábado de Gloria en Chalma te bañan valiéndoles madre. O sea, si van en carro y van a pasar ahí el sábado de Gloria, súmanle los vidrios. Porque les vale madre y te echan agua dentro del carro. No, no se los pongo al costo. Yo nunca he ido a Chalma el sábado en esas semanas. No, no he ido, carnal, te lo recomiendo. Se pone muy chido. Hay un chingo de gente. Un chingo de gente, no puedes caminar. No sabes quién te arrima el camarón. No sabes nada, güey. Estás embarazada, no sé qué. Sí, no, las chavas no saben ni quién las manosea, güey. Porque la neta hay un chingo de gente. Los precios de los locales están manchados. La neta es que se manchan los señores de allá. Pero, cómprense, este... ¿Cómo se llaman? ¿Palanquetas? ¿Mi querido Nan? ¿De cacahuates? ¿Esas cosas? Ajá, palanquetas. Palanquetas recién hechas son la delicia del pinche mundo. Sí, sí, está chido. Las fabriquitas que tienen ahí en el pasito este. Sí, donde turístico. Venden los todos bajando, la bajada al templo. Ajá. Es que está chido, la neta, el templo. O sea, ¡ay, carnal! Ese padre ha de vivir. Bonito. Bien bonito ese carnal. Pero bueno, dice manifestación pacífica masiva. No sé quién lo haya mandado, pero quien lo haya mandado, de mi parte, solamente de mi parte... ¡Madre! No, no tengo la culpa, carnales, de que ustedes tengan un pedo, ¿no? O sea, yo tengo pedos con la delegación y no voy a cerrar el rosal. No, la demás gente no tiene la culpa. Ese es mi punto sí, de vista. Sí, se ha cerrado el rosal. Ese es mi punto de vista. Claro, cuando hacía eventos de la alcaldesa, pero la gente lo cerraba sola. Bueno, ahorita se cierra porque hay falta de agua, ¿no? Ahorita lo cierran porque no hay agua. Desde Madrid. Aquí cerrar el puente al rosal para la gente que en el otro lado es... Cerrar Reforma. Bueno, puntos de salida. Autopista México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Toluca. O sea, van a ahorcar a la Ciudad de México. Les falta la México-Cuernavaca, culeros. Nomás nos van a dejar una salida, que es la que menos ocupan en esta ciudad. No, señores, pero pues la neta, ojalá que sus demandas sean escuchadas. Busquen otra forma de que les hagan caso, cabrones. Porque a mí sí me reemperra que cierren las pinches calles. A mí. No sé a los demás, a lo mejor a los demás les gusta, no sé a la Comisión de la Magdalena si le gusta cerrar ahí la bajada de la Rosa, güey. Ah, también la han cerrado. Sí, también la han cerrado. Sí, sí, la han cerrado. Sí, sí, próximamente. La única vez que la voy a cerrar
es cuando me manifieste en contra de los pinches comuneros de los dinamos. Son putos, rateros y picaojos, cabrones. No, tristemente está circulando un video en las redes sociales de que nuestros queridos dinamos aquí en la Magdalena Contreras, y todo el mundo los conoce, el Parque Nacional Dinamos o los Dinamos, cobran por subir. A partir del segundo dinamo cobran una cuota por auto de 10 varos, de moto de 10 varos, de bici de 10 varos. Y de un tiempo para acá me he dado cuenta que hay una cuota por grabar, por hacer videos, por llevar drones, de lo que sea, por volar drones y por hacer sesiones fotográficas. Es decir, si va la quinceañera, bonita, muy mona, y dice, oye, y la ven, les van a cobrar un ojo de la cara. Estos carnales de los comuneros, asúmanse ellos dueños de los dinamos. Ya no sé quién putas madres les dijo que son dueños de un parque nacional. Punto número uno. Punto número dos, están en su derecho de pedir cooperación voluntaria por entrar o por subir, siempre y cuando las instalaciones estén limpias, güey. Exactamente. Pero, tristemente, los dinamos están llenos de puta pinche basura, de putos pinches rateros, y de punchos pinches teporochos. Simón. Lamentablemente nuestro parque de los dinamos se ha vuelto un lugar donde los mismos comuneros, las mismas gentes de los comerciantes, pues explotan más la vendimia de alcohol que otra cosa. Digo, está chingo, todo el mundo es libre y tiene libre albedrío de ir a tomar y borrachar. Sí, güey. Pero la basurita, chavos, pues neta, llévensela. Y la misma gente de los comuneros, pues, se supone que nos piden 10 pesitos para cobrarnos, pues deberían mantener limpia esa parte. Por eso simplemente 10 pesitos que nos piden, porque si yo voy con mi perrito, mi perrito lobo va a pagar sus 10 pesitos. Exactamente, están cobrando por subir al perro o al animal, ¿no? Nadie está en contra de que cobren. Ojo, nadie está en contra de que cobren. Y no es nada personal, porque no los conozco, ¿no? Aquí la Comisión de Festejos puede conocerlos, ¿no? Y puede ser ahí parienta, sobrina, tía, abuela. Son comuneros. Sí, es comunera, ¿no? Pero, lo sacamos a colación porque viene una semana importante de mucho visitante a esta parte de la ciudad, claro. Carnal. Claro, viene muchísima, muchísima gente. Cabe mencionar un ejemplo, que los que nacimos aquí, en ejemplo, conocemos los dinamos, pues a veces se nos hace bien fácil irnos por el río. Pero hay una parte del río donde hay un campamento, no recuerdo cómo se llama, que también tiene como sus chocis, sus cabañitas, y te cobran por pasar ese tramito, güey, antes de llegar a donde están. El segundo dinamo, bueno, antes de llegar a donde están las exfábricas, ¿no? Ajá. Ese tramito te cobran, güey, te cobran creo que 30 pesos por pasar ese pedacito. Y si no, tienes que brincarlo y pasarte por el río, güey. A ver, otra vez. No, ubico. Suben las truchas, con esto, el segundo dinamo. Ok. Ajá. ¿Ves que está el empedrado de las truchas? Sí, sí, sí. Si sigues todo derecho, derecho, llegas a un como tipo parquecito que es privado, que te cobran. Ya sé cuál. Te cobran por pasar ese tramito y que tú puedas llegar a donde estaban las fábricas antes estas de... Donde estaban los dinamos. Donde estaban los dinamos. Exactamente. Pues te cobran ese pedacito por pasarlo. O sea, si tú no pagas el arco, pagas abajo. Pero de que pagas, pagas. Cabe mencionar que desde la cañada cobran por el estacionamiento. Son normalmente 30 varos por carros. En Semana Santa son hasta 50. Eso si van en carros. Si van en camiones o peregrinación casi casi, ¿no? En buses. Ya el bus ya cobran 100, 150 varos por estacionamiento. No hay pedo. No pasa nada. Pero tienen un puto chiquero, güey. No hay baño. O sea, no existe el baño. ¿Se acuerdan ustedes de las fosas sépticas esas de los pueblos a los que uno de repente va de visita, que tiene el pariente lejanísimo en San Juan de la Chingada, en Oaxaca? Simón. Así son los baños. Simón. ¿No? ¿Y ya le echaste a cal? A chingada, ¿no se le echa agua? No, échale cal, ¿no? O sea, así son aquí. Y los baños de la cañada, los que están del otro lado del río, por así llamarlo. ¿A dónde creen que va el tubo del drenaje, culeros? Al río. Al río de la cañada. El famoso pez caca de Acapulco. Ustedes lo van a ver aquí en los dinamos. Es el último río vivo de la Ciudad de México. Mucha gente viene. Demasiada gente. Y sale a colación este asunto de los dinamos y la gente que está allá arriba.
porque en las redes sociales hizo viral, mucho muy viral, un video de los comuneros dicen, yo soy dueño de aquí. Güey, no mandas ni en tu pinche casa, cabrón, ¿no? O sea, pa' pronto, güey. En tu casa manda a tu vieja y, güey, te mueve por donde sea. Pero los güeyes cobran 1,500 pesos por grabar. ¿En qué puta cabeza les cabe? Aparte, cabe mencionar que un ejemplo, mientras ellos quieren cobrar en la parte de hasta arriba, porque ese video creo que es donde está el último dinamo, ¿no? ¿El cuarto dinamo? El cuarto dinamo, creo que ahí es donde está el video, ¿no? Entonces, ellos quieren cobrarte 1,000 pesos ahí, güey. Pero pues tú ya vienes grabando desde abajo, güey, sin broncas, ¿no? Llegas allá a tener tu última toma y a lo mejor ya dicen, ay, quieres cobrar 1,000 pesos aquí. La última parte, digo, yo al final del día, esto lo hacemos no con el afán de molestar a los comunes, no los conocemos. Oye, aparte era chido que vinieran a nosotros, Daniel, aquí. Que vinieran aquí a decir, ¿saben qué pedo? Aquí está mi libro de ingresos y aquí está mi libro de egresos, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte decirnos, ok, yo soy un comunero, son mis funciones, tal, lo cobro porque hacemos esto, porque hacemos aquello. Porque a lo mejor estamos hablando de un tema viral, de un video que se hizo. Nada más. Pero pues igual necesitamos su versión de ellos, ¿no? Que nos cuente realmente, oye, lo hacemos porque cuidamos así, 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 así. Pero el video que nos muestran en redes sociales habla de una persona muy déspota, una persona que lo único que le interesa es el dinero, una persona que nada más dice que es dueño de los dinamos y que dice, aquí se hace lo que yo quiera. Exactamente, al final del día nos queda claro que todos tenemos derecho a tener un ingreso. Claro. No, no hay pedo, esa parte no hay pedo, que hay un chingo ya de puestos en la cañada, no hay pedo, que se va a llenar de chelerías ese día, no hay pedo, no pasa nada. Pero al final del día, si tuvieran la decencia de limpiar, de tener vigilancia y de al menos, cabrones, uniformarse decentemente, ¿no? Con una credencial donde dice que el gobierno tal me avala y me dice que yo puedo cobrar y le entrego cierta cantidad de impuestos al gobierno y cierta cantidad al SAT o como sea, no habría pedo, güey. Pero al final del día, si llegas así todo nefasto, todo prepotente y todo histérico, cobrando 1,000 pesos y háganle como quieran, sí, está cabrón. Está cabrón. Sí, yo creo que a veces el comunero debe de aprender a otras comunidades. Un ejemplo, yo pongo de ejemplo aquí en Contreras, uno de ellos son los del pueblo de San Nicolás, que tiene el Parque Ejidal que está en el Ajusco. O sea, el Parque Ejidal de San Nicolás es un parque súper bonito, súper cuidado, sí te cobran, pero entras hasta con gusto. Y dices, güey, sin broncas, te lo pago. ¿El Parque está, de Ejidal este de San Nicolás, no? ¿Que está en la carretera? En la carretera. En la carretera, la Pitacha Ajusco. Está muy chido, neta, ese parque. Ese parque, a diferencia de los dinamos, como dice el buen Manuel, supieron explotar o saben explotar. Claro. ¿No? Encuentras caballos, encuentras motos, venadario. Encuentras venadario, encuentras muchas cosas que por ¿cuánto cobran? ¿30 varos? Como 40 pesos. 30, 50 varos, pongan ustedes por cabeza. Pero un dominguito ir allá y echarte tus quejas, porque también hay quecas y restaurantes. Vale la pena, güey. Sí, claro, y también puedes acampar, tienen hasta cabañas literalmente amuebladas para que te puedas quedar ahí. Ya obvio, la renta, sí, me imagino que está un poquito más elevada, pero, güey, tienes la seguridad que estás cuidado, literalmente. Pero aparte, la entrada es una reja decente, es una donde hay vigilancia, bla, 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 te revisan a ver qué llevas en la mochila, güey. No, no puedes pasar esto, pero lo demás se queda aquí y cuando sales lo recoges. Sí, puede ser, ¿no? Ese, un ejemplo de San Nicolás, un ejemplo, no te vayas tan lejos, un ejemplo aquí, la parte de Toluca, de esta de... La Marquesa. La Marquesa. La Marquesa es un tipo de relación también muy cañón. Muy, muy con. Hay un montón de valles. Y cualquier valle que tú llegues, siempre vas a encontrar una buena distancia. Sí, la neta es que no juzgamos a la gente porque cobren. Sino simplemente organícense y hagan de los dinamos lo poco que queda de los dinamos, porque ya sí, no queda mucho. Sí. Hagan un lugar bonito, cabrones. Desde que abajo estás algunos días con amigos que también no son de aquí, de esta zona del sur, sino son más allá del norte, del oriente, pegado ya al Estado de México. Y decían ellos: oye, es que ahorita vamos a los dinamos y es un lugar seco, güey. Sí tienes un río bonito, un río vivo, pero el pasto es seco. Lamentablemente, o nosotros que lo conocimos más chavo, pues nos íbamos a jugar fútbol en las tardes, era un lugar verdecito, encontrabas hasta ahora en las tardecitas, las luciérnagas, había muchísimas luciérnagas. Hoy en día ya no hay, güey. Hoy en día no hay nada. Ya no hay luciérnagas. Así ya, como no hay un chico de borrachos, güey. Ah, borrachos, sí. Marihuana es un chingo. Marihuana es un puterísimo. Se convirtió en una zona muy insegura para hacer ejercicio en general, sí, a cualquier hora. De las más mañanas. Tarde, yo creo que se volvió inseguro para las mujeres. Ajá. Hay muchas mujeres que van a hacer zumba o en la parte esta de las pistas de abajo para hacer zumba. La cañadita. La cañada, hacen muchas chavas van a hacer zumba. Ya no te puedes subir a correr a la pista de arriba porque es un tremito que ya está solo.
y se presta mucho a que salga por ahí cualquier persona y también te quiera hacer daño. Nomás como mujer, si como hombre vas y te sacan acá y te quieren asaltar, güey. O la imagínate como mujer, pues está más cabrón. Sí, la neta es que le hacemos un atento llamado a quien su chingada gana sea. Y están invitados, cómo no, a venir y explicarnos, güeyes, cobramos, somos comuneros. Este tema de los comuneros en muchos lados del país se maneja. El gobierno hace puta una cantidad de años le dijo, no hay pedo, ustedes son dueños de esto y tienen el papel de comuneros. El gobierno tiene mucho que ver en esto, pero el gobierno lo hacía con el afán de decir, bueno, ustedes tienen el derecho de explotar su tierra para beneficio de la comunidad. Por eso son comuneros, cabrones. Entonces, viene mucha colación de la revolución, Emiliano Zapata y todo este pedo. Esa parte, ¿no?, viene también desde Emiliano Zapata, desde Maximiliano de Habsburgo. ¿Algo así? Mucha gente no sabe que, o cree que Maximiliano fue malo y no. Él entregó muchas tierras a la gente de Morelos. Hay muchas hojas de posesión de terrenos con la firma de Maximiliano de Habsburgo. Exactamente. Y mucha gente no sabe que él realmente quería pactar con Benito Juárez para hacer un gobierno unificado. La mexicana no todo sensei, Benito Juárez, pues se locó y que lo van a fusilar. Es que Benito Juárez pues es otro nivel, ¿no? O sea, estamos los demás, los mortales, y don Bomberito Juárez, ¿no? Que gracias a él acabamos de tener un puente, canal, ¿no? Y cada año tendremos un puente hasta que los siglos de los siglos, amén. Pero, ese es el título de comunero, güey. O sea, al final del día nada más era explotar las tierras en a favor de la comunidad. Pero estos güeyes, pues, a descalzos no andan, cabrón. Casas jodidas no tienen. La neta. Y la cuenta del banco. Sí, creo que aquí no es el problema, como decía Benirza, de los comuneros. El problema aquí es el tema de saber explotar esos recursos naturales en beneficio de todos los que somos de Contreras y de todas las personas que vienen de fuera de Contreras. Exactamente. Yo nada más voy a lanzar la pregunta al aire de qué va a pasar cuando los dinamos se acaben. Ya están acabando muy feo. No, falta mucho, ¿eh? No falta mucho, cabrón. Es que lamentablemente yo creo que no saben ocupar esta parte de los recursos naturales. Hay zonas donde antes había un parquecito para que te sentaras con tu familia y echarles el lonche, el partido de fútbol o lo que quieras. Ahora es utilizado, por ejemplo, una pista de cuatrimotos. Que, o sea, la neta, a mí las cuatrimotos, pues digo, bueno, llenamos, no me va a subir. Aparte, cabrones, es un círculo de... De tierra. Deja, no, sí, güey, de tierra, pero ¿cuánto mide ese pinche círculo de circuito, güey, de la cuatrimoto? O sea, mide la mitad de lo que miden los de la Marquesa, así de fácil se las pongo. Y mucho menos que eso. Y te cobran lo que te cobran en la Marquesa por subirte a la boca de la cuatrimoto, güey. Simplemente platicaba otra vez una tirolesa, ¿no? Nosotros, un ejemplo, fuimos, ¿cómo se llama este lugar de allá de Huasca, no? Entonces, también está bien padre. Yo fui a Huasca, en Hidalgo, y está súper padre, y te cobraban creo que 30, 50 pesos, pero literal sí cruzabas sí, el vacío, así, y está súper bonito. Ok, aquí la tirolesa de los dinamos es del cerrito que está en la cañada. ¿Dónde crucifican a Jebús? ¿Dónde crucifican a Jebús? Ahí empieza la tirolesa y termina 10 metros después. es una mamada, señores de los dinamos. Te cobran como 70, ¿no? 60. Pero es una vuelta, además. No mamen. Sí, de mi parte, lugar, yo en este no lugar que yo fui, también tuve la oportunidad después. Es un lugar que está en Hidalgo, en la Barceta, no me acuerdo del nombre, pero es una tirolesa que pasa literalmente el lago. Entonces, tú cruzas, pagas 50 pesos, literalmente son que como 2 kilómetros, ¿no? Sí, o sea, 2 kilómetros en la tirolesa, de ida y de regreso 50 barras, güey. Dije, no, pues. Y le metí con el paisaje que está más. El paisaje está súper chido, ¿no? Aquí me toca ver a Jebús cómo lo van bajando. Sí, o sea. No, no me chinguen, ya me enojé. Mi querida Dan, ponenos otra rola, por favor, de Semana Santa, porque la neta, este tema da mucha tela de dónde cortar. Etiquétanme a los comuneros de los pinches dinamos. De mi parte, pinche bola de rateros, cabrones. Eso es de mi parte, nada más, ¿no? A los demás opinen lo que quieran. Exactamente. Yo creo que igual sean bienvenidos, digo, tenían la voz, sí, de. Pueden venir acá a hacer su defensa. Sí, escuchamos, no su defensa, güey, porque tal vez no tengan nada de qué defenderse ellos. Tal vez no, güey. Pero simplemente que vengan a exponer y que vengan a decir, ¿saben qué pedo? Aquí está mi libro. Y yo creo que las cuentas claras, güey. Y sobre todo que les quede claro un ejemplo a la gente que tiene estos tipos de negocios, que dedican a esto. Un video, hoy en día, en 5 minutos, se vuelve viral, cabrón. Y si es más que cobras dinero, puta. No, el video yo lo vi en Twitter, después lo vi en... TikTok, en TikTok, TikTok es la red social de moda,
No mames, en TikTok tiene N cantidad de vistas y tiene un chinguero de comentarios, güey. Tiene más comentarios que Kareli Ruiz con un pinche hilo dental, carnal. Así de fácil te lo pongo, güey. Y mira que Kareli Ruiz en hilo dental, güey. Es noticia. O sea, es noticia. Sí, sí, sí. Y dan mucho a Oaxaca, güey, pero Kareli Ruiz es otra perra. Sí, ¿no? Ya la quisieran ver un sábado de gloria. Aquí nos diremos que esperemos que la gente que venga se lleve su basura. También la gente coopere. Sí, claro. Sí, no, no mamen. No, no, y aparte de hablar de un sábado de gloria, no hace muchos años todavía se tenía la tradición cuando tenemos agua, porque ahora ya no. Ya. De aventarte acá en la familia el clásico cubetazo el sábado de gloria. No, pero eso hace, eso no hace muchos años, o sea. O sea, no, yo, bueno, siento que ya no, ya no. Tú pasas a los dinamos un ejemplo y como decía el buen Israel, caminando aunque sin que le debiera hacer el cubetazo. Sí, era el cubetazo. O ibas caminando rumbo a los dinamos y la casa de los de al lado, un ejemplo, ya te echaban el cubetazo, neta. Era, y nadie se sacaba una porque era como una tradición de, uh-huh, de contras. Esa y la que tenemos ahí con la comisión, que es la quemar los Judas, los famosísimos Judas, ese se queman el sábado. Después de la celebración de la misa de Fuego Nuevo, así se llama. Cuando se piense, para la gente que no sabe que es Fuego Nuevo, es cuando se prende el cirio de la iglesia. Esa es la misa de Fuego Nuevo. No sabía qué pedo. Le dije, no mames, el Fénix o qué chingado, ¿no? Ándale, se llama el Fénix. Bueno, después de eso, la comisión de ahí de la Magdalena quema los Judas en representación de quemar a este ser de la Biblia que traicionó a Jesús. Entonces lo ponen ahí con muchos, lo disfrazan como diablo, como personajes políticos y pues les prenden fuego. Entonces era, es una tradición que tiene muchísimos años y que hace año con ello ahí en la Magdalena, ¿no? Así es, señores, la gente, es que hay muchas tradiciones muy chidas aquí en lo que es Semana Santa. Cada pueblo de la Ciudad de México, porque así se llaman todavía, tiene pues bonitas tradiciones. La neta es que nosotros hablamos de Contreras porque aquí es donde habitamos, ¿no? La neta es que están chidas, pero no dudo que Coajimalpa, sí, otra que tradición mucha, Iztapalapa, ¿no? Con allá el recorrido gigantesco que se hace y el chingo de gente que va, ¿no? Más de 2 millones de personas, creo, son los que mete Iztapalapa. La Magdalena no está aquí tan atrás, ¿eh? O sea, si le llega metiendo como 50,000, 60,000 personas, si los mete el día de la... Día imagínense, 50,000 personas que van a subir ese día, el próximo sábado, viernes y sábado, a los dinamos. No, pues así es muchísima gente. El comunero se va a estar cagando de la vez. ¡Ah, estos pendejos! La próxima semana me entra a mi cuenta. Síganme cagando, ¿no? Pero, así es. Así sí, es como claro. Y digo, esta parte de la Semana Santa que estamos buscando el tema, pues hay muchas tradiciones en otros estados, ¿no? Hay estados donde sacan sus cofradías. ¡Taxco, güey! Un ejemplo, las cofradías de Taxco son las, pues, bueno, para la gente que sabe que es cofradía, son gente que están organizadas, que se viste por lo regular con trajes y cargan imágenes de Cristo. Man, es gigantescas. No, está súper padre eso, ¿eh? Súper, súper padre. La neta es que yo tengo muchas ganas de ir a Taxco en estas fechas, en Semana Santa. Está muy, muy chido. No, yo sí, digo ya. A mí me gusta Taxco de Navidad. Taxco de Navidad, nunca he visitado Taxco de Navidad, pero en Semana Santa sí se me hace de los lugares más bonitos. San Luis por ahí también tiene también tiene su una procesión bastante bonita. La neta es que esa de colgarse, no sé cómo se llaman estas ramas en los hombros. Son de frambuesa, creo. Son de frambuesa estas. Chingada. Barras de frambuesa. No me. Sí, está cañón, está cañón. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad este fin de semana que tuvimos allá en Oaxaca. La fiesta donde. ¿A dónde no me invitaste, perro? Yo te mando tu boleto, no sé por qué no te digo. Ok, ya. Ubícame a la Judas para que le pongan un nombre ahí en su frente. La tronen ese día. En su frente lo vamos a poner Judas con. Lo vamos, recuérdame quemarla ahora la próxima semana. Sí, bueno, fuimos allá a esa fiesta. Tienen un recorrido que estamos viendo de 4 horas. Literalmente una porción de 4 horas. Donde empiezan de día. Es un Cristo muy bonito, le vamos a poner unas fotos. Y terminan con muchas velas en la noche. Y esas velas como tipo de Oaxaca, todo ¿sabes? Todo es artesanal, la flor artesanal, la hacen un carrizo, dentro del carrizo va la vela, súper padre, súper padre, y llegamos a la iglesia, y son cantos que dices, ay, no manches, te ponen chinita la piel, muy muy diferente a una Semana Santa aquí en Ciudad de México. Está, para que vean, para que no sigan peleando con los pinches comuneros, mejor váyanse a otro lado. La neta es que se pone más chido. Xochimilco también es otra de las... Xochimilco con la Virgen de Dolores también. Así es, la neta es que sí, Chalma, ya hablamos de Chalma, Milpalta también. Milpalta también. Tláhuac, no se diga. Que ahí se viene un ejemplo de Xochimilco, hay un pueblo que se llama Santa Cruz. Santa Cruz, Alcapixtla.
Esa. Tienen una cruz gigantísima, así como te llaman, el pueblo que carga la, que carga su cruz, la tienen en un cerrito, es una cruz grandísima, grandísima, la tienen llena de listones. Cuando la bajan, la cargan entre más de 200 personas, porque es una cruz gigantísima, gigantísima. Y, le, y para subirla, es la llevan a misa, todo este rollo. Cuando la vuelven a colocar, es literalmente encarrerarse mucha gente y subir esa cruz. Y es jalar, 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 jalar. Por ahí hay unos videos. Está súper padre. Está en Santa Cruz, Acalpix. No, no. Bueno, sí, mañana con el Héctor. Pero, no, no, realmente... Prefiero ser nazareno aquí y... No, no quiero ser nazareno yo, güey, porque sí le diría su precio a los de allá arriba. Entonces, mejor no. Mejor evitémonos ese pedo con esos señores y con la comisión de la Magdalena, porque le va a aventar sus pinches carnitas a la chingada, ¿no? ¿Te quieren comprar con carnitas? Sí, no, esos cabrones de la comisión de la Magdalena, todo quieren arreglarlo con carnitas. Oye, los de Vivanco, de veras, obvio, ocupamos allí, no sé, refresquito, el agüita. ¿Etiqueta bien? ¿Me etiquetaste a los señores de Vivanco? No, pero tú, etiquétalos ahí. ¿No estás de chismosa en el programa? Sí. ¿O estás viendo qué? ¿TikTok? No. Ay, les encargo. ¿Está viendo cuál es el video que estamos hablando? Etiquétenme a los señores de Vivanco para que, carnales, vamos a estar de visita a sus servilletas a, ahí en... ¿va a ser en la iglesia, carnal? ¿O dónde va a ser? Exactamente, lo hacen ahí en la iglesia y también en la cañada. En la entrada de la cañada está la planta potabilizadora. Ok. Pasando ese puentecito del izquierdo, ahí es en la representación de cuando... los olivos cuando lo entrega Judas a Jesús. Me dejan apedrear al Judas ese día, a su biche madre, por culero. Y cuídate, güey, porque te voy a apedrear a ti también. Señores, así es, señores, la neta es que la próxima semana es mucha, mucha actividad. Hablando, cuestión de tradiciones. Laboralmente, ni se diga, porque hasta el miércoles trabajan muchos y de ahí se desaparecen, así como Jebús, hasta el séptimo día resucitan, hasta el octavo, quién sabe hasta cuándo, pero va a ser una semana pues larga para muchos, de mucha festividad para otros, y esperemos que nosotros podamos ya cumplir el deseo de ir al mercado de la Viga, mi querido Nan. ¡Sí! Porque aparte, pues hay que comer el bonito pescado. El bonito pescadín, para la gente que come pescado, yo no como pescado, pero te acompaño. Ok, ¿tú comes pescado? ¿No te gusta el pescado? No. ¿No? Y cuando lo... ¿Qué entonces? Pero bueno, señores, a la señora no le gusta el pescado. Y... oh, ahí está. Ah, ya diciéndole que acá es su camaroncito. Ay, su camarón de Maruchan. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. Pero le dicen el ojete por no llevarme a Oaxaca. Señores, mi canal Manuel, esto se está acabando. Sí, amigos, pues se está acabando lamentablemente, pero la siguiente semana estamos ahí con los amigos de Vivanco, para la gente que nos quiera pues, mandar saludo ahí, que nos vean, acérquense, sí, 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 a entrevistarlos y que den sus puntos de vista de qué significa la Semana Santa para ellos, ¿no? Así es, y ahí comuneros me los pasan a mi escritorio ese día, pues, y los atendemos, le damos su pinche atendida a los putos, y pues la neta es que diviértanse, cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuiden su cartera. Diría por ahí una frase muy típica de un programa de rock de los 90s. Reviéntense, pero no en pedazos. Así es, reviéntense, pero no en pedazos. La próxima semana es Semana Mayor. De cualquier manera, aquí en Transistor Radio, ¿vamos a trabajar, mi querida Nan? ¿Tú esperas que el viernes se corte todo el pedo? Espero que el viernes corte. Ok, mi querida Nan, aquí esperemos que pues, nos paguen el día el doble. No, no se paga doble el día, ¿eh? No es oficial. Para todos los que creen que... no se paga doble, no es oficial. Lamentablemente no. Creo que el jueves y el jueves tampoco es oficial, ¿no? Creo que no, digamos, de hecho se supone que la Semana Santa ni siquiera es oficial, se supone que pues, todo trabajo no es oficial. ¿Y que somos un estado laico? Exactamente. Pues según. Entonces, se supone que la Semana Santa. Pero bueno, seguro niños no van a la escuela. Ah, no, no. Los niños salieron desde ayer, creo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ya no, vacaciones de Semana Santa, 2 semanas, ¿no? Porque hoy tuvieron junta de consejo técnico los maestros, ¿no? Hay que, tengo un día que meter un maestro, güey, que me diga qué es su pinche junta de consejo técnico. Sí, neta, yo me imagino a los maestros, neta, en un salón de ellos poniendo ahí reggaetón, güey, echando chela. Así me imagino su junta de consejo técnico. Pero chela, güey, yo me imagino como más chiquita, ¿no? Para que no vean que la vamos a salir a no, es que meten sus carros, que ahora los maestros ya meten sus carros ahí a la escuela, pues ya. No, y más cuando son maestras de esas que andan siendo virales ahí en las redes sociales también. Hijo, o maestros, que también hay los maestros. En mi época los maestros no eran como esos maestros, no,
¿Me puedes dar un solo palabra a Yosefia, que creo ya no está con nosotros, pero solo para ella? Sí, no, 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 en la secundaria no había esas maestras, no, ni en la primaria, no sé por qué. No, ninguna. La directora era una vieja bien culada, pero pero gracias a eso somos gente de bien. Gente de bien, nos encargaron por el camino de bien. Yo me acuerdo más de la maestra Yosefia, que ya era una maestra grande. Hija, ¿no?, de su chingada. Aparte, si era acá de las que... Saludos, si es que todavía víboras, saludos a la maestra Yosefia. Pero esa maestra sí era de las típicas que te agarraba el quistecito, sí, y estás hablando, era... Cartón, o te jalaba de las patillas. Y le atinaba la ruca, quién sabe cómo, pero le atinaba la... Esa maestra de la escuela de las la clásica, ¿no? No, no me acuerdo de la maestra de historia, que quién sabe dónde habrá quedado. La de primaria, la de primero de secundaria. La que mandaba historia. Saludos a donde que haya quedado no me acuerdo del apellido Capdeville, que era bastante poco conocido, pero saludos a donde quiera que esté. Es André. Ese era de los maestros buena onda. El maestro Nava, que paz descanse, el maestro Nava. El maestro Nava, que Jesús lo tenga en su santa gloria, hace algunos años. Ese maestro, ¿no? Sí, muy chido. Pero era otro pedo ese maestro. Y señores, pues, la neta, pásenla chido en Semana Santa, mi canal Manuel. Pásenla muy chido, cuídense. Si se van a Oaxaca, me invitan, culero. No, no como este pinche Judas y la que está allá atrás de cámaras, que me robó mi lugar. Pinche Magdalena. Que Magdalena no es, no, ni era eso que dice la iglesia. Me consta, yo leí su libro. Me consta. Exactamente. A mí por ahí dicen que ella y el Jebús irán. Se supone que hay una Eso dice. Hay una leyenda que dicen que de ahí deriva el reinado de la monarquía francesa. Exactamente, que Francia es chida, chingona, porque trae la gracia de Magdalena. Que si no fuera por esa gracia de Dios, Francia no sería lo que es. Exactamente. Esto es lo que dice la parte religiosa. De hecho, la pueden ver, hay una película que se llama empieza cuando supuestamente Jesús ya está crucificado y ve a María, pero la ve como ya como mujer, y empieza ya a ir a la oración. Sí, la neta es que sí. Ah, vienen las películas chidas de Semana Santa. Ben Hur, no mames, es una joya, no se la pueden perder. La de la pasión. La de la pasión. Ah, sí, la del el mártir del Calvario. El mártir del Calvario. El mártir del Calvario. Enrique Ramal. En verdad. Te venderé por 40 metros. No, mames, esta película del niño Marcelino Pan y Vino, no mames. La tienen que ver, perros, porque yo lo digo. La neta es que son películas que en nuestra infancia. Creo que la que sacó más de una fue la de la última de La Pasión. La Pasión, ¿no? O sea, la Pasión de Cristo, esa de Mel Gibson, la neta sí estaba muy, muy loca. Pero es una película recomendada por la iglesia, ¿eh? Esa película sí está recomendada por la iglesia. Porque literalmente dicen que se apega mucho a la realidad. O sea, pega demasiado a la realidad. No es que se apega a la realidad. La debatación. No es que se pegue a la realidad, es que realmente a la gente le da miedo. Y recordamos que la iglesia quiere que nos den miedo. Pero es que debe darte miedo porque realmente sí sucede las cosas, ¿sí? No te van a pegar como acá el Cristo de los Dinamos, que le pegan una cordita. Qué bueno que voy a ir. Lástima que no voy a ir el Viernes Santo. Yo sí te agarré unos pinches riatazos en tu lomo, cabrón. ¿Cómo se llama ese canal, el Nazareno de aquí? ¿De Vivanco? ¿Omar? ¿Omar? Yo sí te agarraba unos putazos en... con pinche tabla de clavos, perro. O como te llames, güey. Alambre de púas. Sí, alambre de púas en tus pinches. ¿Tiene esposa? Ah, cabrón. Pues Jebús no tenía esposa. Ah, bueno, sí, Magdalena. Jebús no tenía esposa. Si van a ser nazarenos, sean nazarenos bien. O sea, no. No, nada de echar patín un día antes. No, no. Pero supone que ellos se tienen que confesar, ¿no? Como tal de que estar confesado, ¿no? ¿Una cuarentena? Sí, ¿no? Y también tiene que ser como esta etapa de no tomar, no fumar. No ver nada sexual, ¿no? ¿Una cuarentena? Otra materia de una semana. Yo creo que en Iztapalapa sí tienen esa parte. Bueno, en Iztapalapa, para empezar, es un chavo que es soltero, se supone. En Iztapalapa sí. Se supone que es soltero, que tiene que tener buena familia, que, o sea, sí, son como ciertos requisitos. Es como los de San Bernabé, porque también en San Bernabé Hollywood hacen su representación. Sí. Y, digo, cada quien hace su representación en su respectivo pueblo, ¿no? A como mejor le parece. Creo que aquí hay dos nada más, ¿no? La Magdalena y San Bernabé. San Bernabé se caracteriza por los tapetes que hacen, porque hacen tapetes en toda la entrada de las cruces, pasando de más al Tepetl,
hacen entra tapetes, se ven muy padres solamente por ahí pasando. Y yo tengo la pregunta del millón, ¿a quién va a apoyar la alcaldía? ¿A la de allá arriba o la de acá abajo? No sé, allá arriba. ¿Allá arriba? Pues sí, entonces si está medio erizo. No, bueno, quién sabe, porque yo no creo que lo quieran allá arriba tampoco. Si está medio culero acá abajo el escenario, ya sabemos que acá abajo no apoya. Entonces, saludos a donde quiera que estés, Quijano. La gente te saluda. Mis carnales, esto se acabó. Tenemos mucho de qué hablar, pero ya se nos acabó el tiempo. A todos, pues, pinches como no eres pendejo. Exactamente. Saludos a todos, pásenla muy chido. Nos vemos el jueves por allá en la Magdalena. Y repite, se internó en pedazos. Así es, señores, crucifíquense, quemen a los Judas, estaba quemando perro. Y nos vemos dentro de 8 días en la última cena. Señores, esto fue Flor de Piña, su programa cómico mágico cultural. Saludos a mi tía Luz, un abrazo, tía, muchas gracias. Y a todos los que nos vieron, besos, ya saben dónde.